disposición de los actores del sistema distintos esquemas de financiamiento, los cuales deben permitirnos desarrollar talentos, fortalecer capacidades investigativas y de creación de conocimiento, así como fortalecer las capacidades de nuestras universidades para contribuir con la mejora de la competitividad, la productividad de las empresas y, en especial, mejorar el bienestar de las personas. Es así como ideamos estas dos convocatorias que hoy día estamos premiando. Por un lado, buscamos contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación mediante un programa de atracción de talentos, a través de subvenciones postdoctorales, para que jóvenes científicos peruanos y extranjeros se incorporen a los proyectos de investigación que ustedes están liderando. Para ello, hemos destinado en esta primera convocatoria poco más de 5 millones de soles. El próximo año seguiremos incrementando el número de subvenciones postdoctorales y nos estamos preparando para atraer personal más avanzado, no solamente postdocs. Por el otro, buscamos fortalecer los programas de formación de investigadores mediante el financiamiento de programas de maestría en ciencias, ingenierías y gestión de las mismas, a fin de que dentro de 2 años tengamos 270 personas adicionales contribuyendo con el sistema. Así, estamos financiando, no 6 como sería en el, sino que tuvimos más dinero, 18 programas de posgrado comprometiendo más de 25 millones de soles. Seguiremos fortaleciendo igualmente los programas de doctorado nacionales para tener investigadores. Quisiera concluir estas palabras haciendo un pequeño reconocimiento a la labor que viene desarrollando el personal del CONCITEC y en especial el personal del FONDECIT, quienes han comprado el pleito para apoyarme en sacar adelante la ciencia, la tecnología e innovación en este país.